Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100. Acapulco ha sido y seguirá siendo por siempre un destino turístico maravilloso. Su nombre completo es Acapulco de Juárez. Sin embargo, todos lo llaman simplemente Acapulco y uno que otro le dice cariñosamente Aca. Esta hermosa ciudad, ubicada en la costa del Pacífico, es un importante puerto marítimo en México que se caracteriza por sus famosos visitantes y apariciones en el cine. Su oferta turística se ajusta a todos los bolsillos, desde el turista mochilero hasta el que viaja de lujo, desde el aventurero hasta el que goza el turismo de relajación o cultural. Acapulco nos regala hermosas vistas, museos emblemáticos, historia, lujo, fabulosa hotelería, vida nocturna y, por supuesto, una larga lista de actividades acuáticas. Hoy te invito entre viaje y viaje a que disfrutes conmigo unas divertidas vacaciones y compruebes por qué este icónico destino es para todos. Bienvenidos entre viaje y viaje y bienvenidos a Acapulco. Nuestro viaje comienza disfrutando de la nueva ruta Guadalajara-Acapulco con Aeromar. Aerolínea que despegó por primera vez en 1987 y que es considerada como la primera aerolínea mexicana en utilizar aviones con tecnología llamada cabina de cristal. La llamada Línea Aérea Ejecutiva de México opera casi 100 vuelos al día en 25 destinos nacionales e internacionales, con los que anualmente transporta cerca de 600.000 pasajeros nacionales y 7.000 extranjeros. Recientemente, Aeromar presentó sus nuevos aviones ATR Serie 600, que forman parte del proyecto de renovación de flota, contemplado por esta empresa mexicana y respondiendo así a la necesidad de ofrecer una mejor calidad en el servicio y en desarrollar una red de rutas a nivel local, donde otras aerolíneas no pueden aterrizar. Por ello, Aeromar continúa trabajando en la interconectividad entre ciudades medias del país, así como entre ciudades medias y la Ciudad de México, y en la conexión de ciudades pequeñas y medianas a nivel internacional a través de sus diferentes convenios internacionales. Las nuevas aeronaves ATR 42600 y ATR 72600 cuentan con una capacidad de 46 a 50 y de 68 a 78 plazas respectivamente, representando un total de aumento de 38% en la oferta de asientos disponibles de Aeromar. Ambos aparatos cuentan con motores PW127 de Pratt & Whitney Canadá, lo que representa contar con una de las flotillas más modernas y eficientes, con un 40% de ahorro en el uso de combustible. Luego de un agradable vuelo de poco más de una hora, aterrizó en la ciudad de Acapulco, cuya historia se fue tejiendo entre la vida de sus primeros pobladores, nahuas y aztecas, pasando por historias de piratas, tras haberse convertido en un popular puerto comercial entre América y Asia y durante la fiebre del oro en Panamá, hasta su increíble evolución, misma que lo ha transformado en un destino turístico icónico, no solamente para los mexicanos, sino también para los extranjeros que año con año visitan esta ciudad para disfrutar de unos días de sol, de playa y de los paisajes que ofrece la Bahía de Santa Lucía, mejor conocida como Bahía de Acapulco. Ya llegamos al Zócalo y en esta zona se encuentra precisamente el malecón, que es donde nos vamos ahora a dar la oportunidad de vivir una de las experiencias imperdibles de aquí de Acapulco, que es un paseo por la bahía. Estos tours, que pueden durar aproximadamente desde 1 hasta 4 horas o más, dependen de lo que tú quieras hacer, pues se ofrecen en diferentes formas. Por ejemplo, hay estas embarcaciones como la que vemos aquí a mis espaldas, que son una especie de yates en donde te cobran en promedio 2,000 pesos por hora y caben hasta 18 personas en esos yates, así de que si lo rentas con amigos o con familia, la vas a pasar muy bien. Además, bueno, pues puedes después tomar en el tour también la posibilidad de hacer snorkel o buceo, quienes les guste y quienes sepan practicarlo, puedes ir a pescar, en fin. Y también quienes no quieran a lo mejor rentar el yate y su presupuesto sea un poco más limitado, lo que pueden hacer es tomar una de las embarcaciones que se ofrecen con recorridos ya, con horarios ya pautados, en donde te cobran 120 pesos por persona y te dan un tour que dura aproximadamente 1 hora y media a bordo de unas grandes embarcaciones que tienen el fondo de cristal, así de que también el paseo es muy agradable y bueno, pues las vistas la verdad maravillosas. Todo esto forma parte de una verdadera aventura y unas vacaciones fabulosas aquí en Acapulco. La bahía de Acapulco se sitúa entre dos montañas pertenecientes a la Sierra Madre Sur, creando un puerto fortificado natural. Esta bahía se ha convertido en la más atractiva del puerto de Acapulco debido a la belleza natural que encierra en ella. Aquí se ha desarrollado una zona turística con un sinfín de actividades y de lugares para visitar, entre los cuales podemos mencionar playas de diferentes características, entre las que se pueden practicar diversos deportes acuáticos. También observar el espectáculo de clavados en la quebrada, ver casas de algunas celebridades, pescar, bucear, observar formaciones de coral, montañas submarinas y hasta una virgen sumergida y mucho, mucho más. La Bahía de Santa Lucía ha sido incluso comparada en belleza con bahías como la de Río de Janeiro,
Y nosotros disfrutamos entre viaje y viaje de un paseo muy agradable, en donde pudimos tomar lindas fotografías y aprovechamos para compartir un delicioso refrigerio de mariscos traídos del restaurante La Cabaña, mismo que consistió en tamales de pescado, pulpo enamorado, pavo del mar, pescadillas y muchas otras delicias. La Quebrada de Acapulco es un lugar emblemático considerado Patrimonio Cultural del Estado de Guerrero, escenario de uno de los espectáculos más emocionantes que encontrarás, el de los clavadistas de la quebrada. Con una majestuosa vista al Océano Pacífico y las olas rompiendo frente al acantilado, sentirás la emoción y adrenalina de los clavadistas que diariamente ofrecen una serie de shows en los cuales incluyen varios nocturnos donde los clavadistas se lanzan con antorchas. Amigos de Entre Viaje y Viaje, indiscutiblemente un espectáculo que no se pueden perder aquí en Acapulco es el de los clavadistas de la quebrada. Esto es una tradición que tiene ya muchísimos años, pero para platicarles de ello, qué mejor que bueno, nuestro guía estrella, Manuel, que nos ha acompañado durante este recorrido Entre Viaje y Viaje, nos dé los pormenores porque al parecer en todos los años que lo han estado haciendo, Manuel, no han habido accidentes de lamentarse. Es algo que obviamente requiere de una experiencia y de una práctica y una precisión que nos deja todos impactados. Hay lógicamente también sitios específicamente, digamos que recomendados para ver mejor los clavados. Todos estos tips nos los va a dar Manuel para que ustedes cuando vengan a Acapulco puedan disfrutar de este espectáculo y de muchas cosas más que ofrece este fabuloso destino. A ver, platícanos, porque aquí lo tenemos de fondo. La imagen está padrísima. Ahorita no está el espectáculo de clavadistas, en un ratito más, pero danos los detalles, por favor. Claro, los clavadistas de la quebrada, un espectáculo que desde 1934 han efectuado chicos locales, constituidos ahora como una asociación. Ellos se avientan desde una altura de 35 metros, teniendo que sortear un acantilado y llegar a un canal con una profundidad máxima de 4 metros. Calcular el viento y calcular que al llegar al canal está en su punto más alto. La mejor manera de ver a los clavadistas es desde su mirador o desde el hotel El Mirador, en su restaurante La Perla. Ahí tiene un costo, me imagino, especial, ¿no? Comes ahí y estás viendo el espectáculo y es diferente, pero también lo puedes hacer como turista sin ningún costo en todo ese camino que está ya delimitado para ver la experiencia, ¿no? Sí, el costo del acceso para los clavadistas es de 40 pesos por adulto. Lo puedes pagar en el mirador de los clavadistas o lo puedes pagar en el hotel. Y bueno, pues esto decía yo, no me dejarás mentir, me imagino que es de los tours o lo que tienes que incluir en los tours que haces para quienes visitan tanto nacionales como extranjeros aquí en Acapulco, ¿no? Claro, es una visita obligada a Acapulco. Y siguiendo con la lista de actividades para los que gustan de disfrutar el mar, qué mejor que practicar el paddle surf o el kayak, con los mejores guías, por supuesto, el equipo de profesionales de Sub Aqua. Conocido como paddle surf o standard paddle, este deporte consiste en remar sobre una tabla de surf de 4 metros, manteniéndote en pie sobre la misma tabla mientras paseas y disfrutas de las vistas y de la naturaleza. Otra divertida opción es practicar kayak. Este deporte consiste en montar en una especie de balsa, pero de una menor longitud, y en remar con un remo doble. Amigos Entre Viaje y Viaje, los aventureros, la gente que le encanta los deportes, sobre todo los que son en el agua, van a encontrar el lugar perfecto aquí en Acapulco, porque no solamente viene uno a disfrutar de nadar, de compartir con la familia o con los amigos momentos lindos aquí en la playa, sino practicar deportes como puede ser el stand-up paddle, qué tal el kayak, que la verdad es que es muy divertido también, es buen ejercicio, a quienes les guste el buceo, quienes les guste el snorkel, quienes les guste a lo mejor también hacer otro tipo de actividades como explorar, en fin. Yo les recomiendo muchísimo el servicio que dan aquí un equipo de chavos bien preparados que se llama Sub Aqua y están ubicados en la costera Miguel Alemán, enfrente de la Diana Cazadora. Nosotros elegimos, como les decía, el tour en el que, pues, a bordo de un kayak vas desde donde están ellos ubicados, desde la playa, remas hasta esto que se llama el morro. Después, obviamente, vienes ataviado con tu casco, tu chaleco, todas las medidas de seguridad, por supuesto que las tienen en cuenta. Y después subimos a esto que es el morro. Hay unas cuevas por ahí explorando. Te tomas unas fotos muy padres para todos los que les gusta estar en esto de las redes sociales muy, muy actualizados y mostrando y compartiendo con la gente sus vacaciones y después ya de regreso. Esto más o menos tarda como una hora y media y es una de las muchas actividades que ofrecen aquí estos chicos de Sub Aqua en Acapulco. Los más aventureros y quienes gustan del turismo extremo encontrarán en Acapulco una experiencia simplemente indescriptible al montar en la tirolesa más larga del mundo en la que puedes volar sobre el mar. Se trata de una verdadera descarga de adrenalina con un escenario de ensueño, la hermosa bahía de Puerto Marqués.
construida con tecnología de punta y en apego a las normas de seguridad que indican los organismos internacionales en la materia, los encargados de brindarte esta experiencia te garantizan la protección que necesitas cumpliendo con altos estándares de calidad. Les juro que no tengo ni la menor idea de qué hago aquí, me estoy muriendo de miedo. Les presento a Éxtasy, la tirolesa más larga del mundo sobre el mar. Es una maravilla, miren nada más, puedes alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Son 1,800 metros de distancia, 100 metros de altura y lo mejor de todo, pues con los paisajes de Acapulco. ¿Qué más queremos que un lugar tan lindo en nuestro hermosísimo México? Vamos juntos entre viaje y viaje a vivir esta aventura, que bueno, pues aunque da miedo, la verdad es que son de esas cosas que hay que hacerlas una vez en la vida. Luego de tanta adrenalina muero de hambre y decido ya probar el famoso pescado a la talla que preparan en el restaurante Alejo. Pues se trata de un negocio familiar, el patrón, don Alejo, pues él con su esposa formaron su restaurante, ellos iniciaron en una chocita pequeñita allá en Playa Bonfil, con altas y bajas, pero siempre juntos, son una familia muy unida y pues ahorita pues con sus hijos y su familia han logrado un crecimiento que se ve sorprendente, ¿no? Ya son 3 sucursales y en cualquiera de las 3 sucursales ustedes pueden comer rico. Bueno, pues usted pasa a la cocina, selecciona el pescado que a usted le gusta, se le pesa, entonces usted ya procede a que lo partan, lo tienen que abrir en una posición que se llama forma de mariposa, que es abierto, queda en un costado el espinazo y salen como 2 filetitos. Le ponemos nuestro adobo, receta secreta. Pero a ver, por ahí me dijeron que lleva algunos chilitos, ¿verdad? ¿Especies? No, pues es a base de chile guajillo, más especias y pues el toque... Secreto, no lo va a decir, mejor ya ni le ruego. Entonces ya procede, ya lo lavan, lo limpian, lo enchilan, lo tallan, porque el pescado a la talla viene por tallar. Ese es el nombre, de que lo abrieron y pues lo tallan. Entonces ese es el arte del pescado a la talla. Posteriormente ya se procede a subirlo a la parrilla para ya cocerse al carbón. Una rica y cálida tarde nos acompaña mientras disfrutamos de sabrosos platillos como pulpo, sopes de frijol, empanadas, cóctel de camarón y pescado en tiras, así como el muy esperado pescado a la talla que, por cierto, estuvo delicioso. Luego de la deliciosa comida, nuestros anfitriones nos invitan a un agradable paseo por la Laguna Tres Palos, un sitio mágico y muy diferente que nunca imaginé poder encontrar en un destino de playa. Ubicado a 30 kilómetros al sureste del centro de Acapulco, Tres Palos es un lugar donde se pueden disfrutar de unas singulares vacaciones en medio de una mezcla extraordinaria del agua dulce con el fabuloso marco natural del ambiente selvático. Lo que más me asombra en el lugar es la variedad de aves multicolores que viven alrededor de la laguna, sonorizándola con sus cantos. Lo que más me gusta de Acapulco es que he podido descubrir que tienen opciones para todos los gustos, para todas las edades y para todos los bolsillos. Y si lo tuyo no es la aventura, ni te gustan tampoco los deportes acuáticos, y a lo que vienes a Acapulco es a relajarte y a descansar, te quiero recomendar un paseo como el que estoy dando en estos momentos por la Laguna Tres Palos. Para que se imaginen, nada más, esto tiene la extensión 3 veces más grande, nada más que la misma bahía, imagínense. Y bueno, como podrán darse cuenta, estamos en un manglar blanco en donde a los que les gusta, pues lo que está tan de moda ahorita, que es el avistamiento de aves, van a disfrutar muchísimo, créanme, aquí van a ver pelícanos, van a ver hasta patos canadienses en algunas ocasiones, hay toda una diversidad de aves, las especies, es algo que de verdad vale la pena admirar y disfrutar, pues el paseo es muy agradable, un precio muy económico también, y de repente pasa que este tipo de paseos, ni siquiera sabemos que es posible hacerlo en los destinos de playa como es Acapulco. Además, para quienes les gusta el tema este de la belleza, aquí
podemos en una parte específica de la laguna bajar, tomar lodo y darnos nuestros tratamientos de lodo en la cara, en el cuerpo. Y bueno, pues por ahí me platicaron que incluso había una señora muy famosa, Doña Bola, con la que venía Luis Miguel a hacerse tratamientos de lodo, para que vean hasta dónde ha trascendido pues todas las cosas que tienen que ver con el tratamiento de barro, pues que en el rostro, y que supuestamente te lo deja mucho más terso. Y bueno, ya me contaron toda una serie de cosas bien interesantes en torno a esto. Y dentro de las sorpresas que encontramos también es un jardín acuático de la flor del loto. Imagínense, de verdad que hay muchísimo que explorar y que conocer aquí en Acapulco, que estoy segura que cuando vengan les van a faltar días para tanta diversión y para tantas opciones. Cae la tarde y llega el momento de descansar un rato en el hotel que elegí para mi estancia en Acapulco. Se trata del Holiday Inn Resort Acapulco, ubicado en la zona privilegiada de la costera, rodeado de los mejores centros nocturnos, tiendas y restaurantes. Sus cómodas habitaciones cuentan con un completo kit de amenidades y estupendas vistas al mar. Su restaurante ofrece un delicioso desayuno buffet y a la carta, y en la zona de playa se le caracteriza por ser uno de los mejores en el área. Por la noche, el Gran Hotel Acapulco nos agasaja con una deliciosa cena en su restaurante El Pescador, misma que consistió en un ceviche acapulqueño como entrada, un exquisito cielo, mar y tierra como plato fuerte y, para cerrar con broche de oro, unos riquísimos plátanos fritos. Amigos, vamos a un corte comercial, pero no se muevan de ahí, porque de regreso seguimos juntos entre viaje y viaje disfrutando de Acapulco.